Los péndulos. Compite primero el equipo rojo. Tienen exactamente 3 minutos ambos equipos para esta competencia. Se preparan nuestros gladiadores. Ahí está el señor juez dando indicaciones. Y atención, ya está preparado el equipo rojo. Vamos a ver cómo les va en esta competencia que es tremendamente complicada. Junto a todo el país, decimos... 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arranca Marcos, capitán del equipo rojo. Atención con Marcos, tremenda pasada de Marcos. Toca la primera campana y es el turno de María René para el equipo rojo. Ahí estamos viendo a esta tremenda gladiadora, quien está haciendo una de sus primeras competencias en Calle 7, quinta temporada. María René está muy concentrada recibiendo indicaciones del capitán Marcos. Y ahí estamos viendo lo complicado que son estas pruebas. Así arrancan la mayoría de los gladiadores y luego adquieren un nivel físico impresionante. Esta competidora se encuentra en el tercer péndulo tratando de tocar el cuarto. Toca el cuarto péndulo, debe tener muchísima fuerza en los brazos, además de equilibrio. Cae esta competidora. Cae María René, atención, y ahora es el turno de ver a Miguel en competencia. Sale rápidamente Miguel, gladiador del equipo rojo. Ahí estamos viendo, miren la agilidad de Miguel, señoras y señores. ¡Impresionante! Segunda campana para el equipo rojo. Y ya tienen 1 minuto y 55 segundos para hacer lo que resta de esta competencia. Se viene Luna, vamos a ver si le va mejor que ayer a Luna. Señoras y señores, ahí está. Luna ya agarró la práctica. Parece que estuvo practicando, señoras y señores. Y aquí está la gladiadora del equipo rojo. Vamos a ver si lo consigue. Ahí está Luna para el equipo rojo, aferrándose al segundo péndulo. Indicaciones del capitán Marcos. Señoras y señores, cae Luna. Esta competidora debe salir de la piscina para dar la oportunidad a otra competidora para poder tocar la campana. Vemos a María René que debe intentar pasar esta competencia, esta prueba. Recordemos, ni Marcos ni Miguel pueden volver a realizar esta competencia hasta que estas dos gladiadoras, María René y Luna, terminen de dar la campana para su equipo. Atención, es el turno de Luna, cae rápidamente y tiene que intentarlo. María René se desespera, Marcos, y atención, menos de 1 minuto de competencia. 50 segundos tienen nuestros competidores del equipo rojo para saber si podrán pasar la prueba de estas dos competidoras que hasta el momento no han podido tocar la campana, tercera campana que le tocaría al equipo rojo. Vuelve a caer Luna, lo va a intentar María René. Atención, no están pasando un buen momento nuestras gladiadoras en esta competencia. Los péndulos caen las dos en el primer péndulo. Increíble. Ahí se acerca Marcos para dar indicaciones. Lo intenta Luna nuevamente. Miguel dando también indicación a su compañera. Tiene que intentarlo ahora María René, pero tiene que esperar que salga Luna de la piscina. Atención con María René. Vamos a ver si lo consigue. Señoras y señores, decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Dos campanas para el equipo rojo. Y mientras se prepara el equipo amarillo, quiero darte este consejo para que te llenes de buena energía y sobre todo energía natural. Estamos hablando de Malta Real. Si tu día a día te exige más y necesitas estar con las pilas puestas, recárgalas con el sabor y la energía natural de Malta Real. Rica en vitaminas y proteínas. Que nada te detenga con Malta Real. Ahí están nuestros gladiadores con la energía de esta excelente bebida que te llena de buena energía. Excelente consejo, y vamos ahora a ver a competir al equipo amarillo. Se están preparando nuestros competidores para saber si podrán superar las dos campanas que obtuvo el equipo rojo. Aquí están nuestros jueces secando los péndulos para que la competencia sea totalmente pareja. Ok, señoras y señores, es el turno del equipo amarillo. Arranca su capitán Ross cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle 7! Vamos a ver cómo lo hace el equipo amarillo. Recordemos, el equipo rojo hizo dos campanas nada más. Y ahí estamos viendo al capitán Ross
tratando de darle la primera campana a su equipo. Consigue la campana y ahora es el turno rápidamente de esta otra gladiadora. Su nombre es Ashelem. Lo está haciendo bien con el primer péndulo, busca el segundo. Atención con Ashelem, vamos a ver si lo consigue. Hasta el momento se está balanceando, pero ha perdido la coordinación del segundo péndulo. Corre tiempo para nuestros ganadores del equipo amarillo, 2 minutos y 24 segundos. Ashelem lo está haciendo muy bien porque ya se encuentra tocando el tercer péndulo, a punto de tocar el cuarto para poder tocar la campana. Estaba a punto de lograrlo Ashelem y lamentablemente cae ahí, último minuto y cae Ashelem. Vamos a ver ahora, es el turno de Amorlin, gladiador del equipo amarillo. Corre tiempo para nuestros ganadores del equipo amarillo, 1 minuto y 55 segundos. Tiene el equipo amarillo para poder saber si superarán las dos campanas del equipo rojo. Tiene complicaciones Amorlin. Atención, se le complica esto. Vamos a ver si consigue el tercer péndulo. Señoras y señores, está complicado para el equipo amarillo. Pese a que solamente hizo dos campanas el equipo rojo, el equipo amarillo solamente tiene una y ha sido obtenida por el capitán. Ahí estamos viendo la desesperación, hablando del capitán Ross, dando indicaciones a Amorlin. Atención, señoras y señores, se acaba el tiempo. 1 minuto 19 segundos se lo hizo. Recordemos, Rolico, que dos campanas obtuvo el equipo rojo. Una campana tiene el equipo amarillo. Al parecer le falta fuerza a nuestro competidor y cae. Cae Amorlin. Y atención, esto va a complicar las cosas para el equipo amarillo. Lo intenta nuevamente Carol. Vamos a ver si Carol lo consigue. Ahí está Carol en el tercer péndulo. Todo puede estar en manos de esta gladiadora. Va por el cuarto péndulo. Se balancea bien Carol. Atención, señoras y señores. ¿Lo consigue sí o no? Segunda campana y esto está empatado. Ahora todo queda en manos de Ashelem. Ashelem va por el segundo péndulo. Cae Ashelem. Ahora es el turno de Amorlin. 35 segundos le quedan a nuestros competidores para saber si obtiene la tercera campana. No puede ingresar a la competencia Amorlin mientras queda una gladiadora en la piscina. Vamos a ver, acá se define todo. Están empatados. Vuelve a intentarlo Amorlin para el equipo amarillo. Se acaba el tiempo. Junto a todo el país, junto a todo Bolivia, decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Es momento de saber quién se llevan estos 300 puntos, pero eso será luego de la pausa. Cuando retornemos sabremos quién se lleva. Ya estamos de vuelta y como usted habrá podido ver a través de la pantalla de la red Unitel, se ha producido un empate. La forma de desempatar el día de hoy será de la siguiente manera. Adelante, señor juez. Los capitanes escogen a su mejor exponente, en este caso los capitanes desempatan. Ok, pero ellos pueden elegir a un gladiador. Sí, ellos pueden elegir un gladiador que está en la lista de los cuatro participantes, en este caso ellos prefirieron participar. Ok. Se auto eligieron. Perfecto. Gracias, señor juez. Momento importante. Momento importantísimo. Aquí se define todo. Atención, país. Desempatamos. Arranca el capitán del equipo rojo. ¿Cuándo? Decimos. 3, 2, 1. ¡Calle 7! Corre el tiempo, vamos a ver en cuánto tiempo lo hace el capitán del equipo rojo. Y ahí está, campana, señores. 5 segundos y 52 milésimas, lo que marca el cronómetro. ¿Podemos mostrar, por favor, señor juez? Señor juez. Hacia una de nuestras cámaras para que el público pueda observar también. Ahí está, 5 segundos y 52 milésimas. Un reto muy complicado para el capitán del equipo amarillo. ¿Estamos preparados, Eloisa? Preparados. Decimos... 3, 2, 1... ¡Calle 7! ¡Corre el tiempo! Ahí estamos viendo a Ross enfrentando a Marcos. ¡Atención, señoras y señores! ¡Tiempo! Vamos a ver si coincide. A la cámara, por favor.
En el cronómetro del señor juez se ha registrado 6 segundos y 19 milésimas por un segundo. Los ganadores el día de hoy son del equipo rojo. Se lleva la victoria el equipo rojo con 400 puntos en el puntaje.